Muy buenas a todos. Voy a explicaros cómo vender productos a través de Gumroad, que es la plataforma digital que yo utilizo para vender mis infoproductos en formato en PDF. Y esta es la página principal. Aquí podéis ver la evolución de los suscriptores que me están siguiendo a través de la plataforma para recibir mis actualizaciones. Aquí tenemos cómo se suscriben los usuarios. Esto es interesante saber que muchos vienen por el perfil, pero muchos otros por la venta del producto, la página de venta. El tipo de consumo que hacen de los productos digitales, pero única y exclusivamente a través de la plataforma de Gumroad, desde sus lectores de PDF o visualización de vídeos, y el tipo de consumo y permanencia por páginas de los PDFs. Si vamos a la parte de arriba, clicamos en productos. Aquí podéis ver todos los productos que yo tengo configurados, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo configurar un producto. Es súper sencillo. Le damos a agregar un producto. Elegimos en este caso producto digital, aunque podemos también hacer venta de producto físico y encargarnos nosotros de hacer ese envío, o enviar productos desde nuestra tienda física, perdón, digital, online, con conexión con nuestra API de la plataforma de venta. Nos vamos a centrar directamente en el producto digital y aquí podemos vender un producto como puede ser un PDF, una suscripción o por pedidos por adelantado, es decir, que el usuario paga previamente y yo hago el lanzamiento del producto X días, semanas o meses después. De esta manera, con esta opción podemos ver cuál es la previsión de ventas sobre un determinado producto, si funciona o no, y mejorarlo antes de producir el lanzamiento. Clicamos en producto, le damos el nombre del producto y aquí elegimos tanto la moneda como el precio que va a tener. Elegimos el archivo y personalizamos. Directamente voy a enseñaros cómo se personaliza el producto. Vamos a clicar en este, que es el ebook. Tenemos la imagen de cabecera. Procurad que la imagen sea cuadrada, porque luego en la previsualización de tu perfil, que vamos a verlo aquí, es una chorrada, pero sí que es interesante que se vea bien, porque si os fijáis, esta es la página de perfil. Aquí pones tu dirección de correo electrónico y a partir de ese momento eres suscriptor y podrás recibir actualizaciones de los productos nuevos que vaya lanzando. Y lo de la imagen cuadrada lo digo por esto, porque si este tuviera este formato cuadrado, la imagen se cortaría a partir de aquí y aquí, con lo cual esto no se vería bien. Entonces hay que tener muy bien en cuenta ese detalle, pero nada, luego esto lo podéis modificar, ya lo veis cómo. Ponemos el título, una buena descripción, palabras clave, negritas, subrayados, de todo. Los enlaces que pongáis, en este caso yo he puesto el tema de las condiciones de contratación para productos digitales, para que el usuario esté informado, y estos enlaces son follow, con lo cual estáis traspasando parte de la autoridad del dominio y de la página que vaya consiguiendo esta ficha de producto hacia vuestra web también. Es una prueba que he estado haciendo y por eso tengo aquí uno de los productos, es una guía para crear fotos panorámicas, que es precisamente para explicar cómo hacer fotos panorámicas con Photoshop. Pues lo aproveché para probar a ver qué tal funcionaba este enlace de aquí y por ahora parece que sí, que funciona, que está traspasando esa autoridad. Bueno, venimos al producto. Después de configurar toda la información, al final podemos añadir el archivo en PDF y marcarlo para que estampe el nombre de correo electrónico de la persona que lo ha comprado. De esa manera el PDF va personalizado y en caso de que alguien comparta un producto de pago, pues saber quién lo está haciendo y poder tomar las medidas legales oportunas. Pero bueno, es básicamente para que vaya personalizado. En las opciones podemos especificar un enlace corto para acceder al producto, que luego redirige a la ficha de producto. Podemos añadir variantes, por ejemplo, si el PDF del ebook ofreces una versión ampliada con más material, pues pondría aquí la opción, el precio adicional y la cantidad de veces que se puede comprar esa variante. O si vendo camisetas, pues imaginaros que puedo poner los distintos colores con los que vendo la camiseta. Es una opción bastante interesante también. Y aquí en ofertas, pues podéis ofrecer descuentos tanto en euros como en porcentaje sobre el precio final a una persona en concreto. Y con el botón de compartir, simplemente compartiríamos la URL de la ficha de producto con el cupón ya aplicado para ofrecerle ese descuento. Y esta última opción es para vender licencias de software sobre todo. Esto ya no controlo tanto porque sí que requiere programación y configuración de una API, pero bueno, está muy bien por si ofrecéis claves distintas de producto, pues lo podéis gestionar directamente desde aquí, no os tenéis que comer la cabeza.
Y en la sección de compartir, pues tenemos ya ese enlace acortado que hemos configurado en las opciones. Si lo queremos enviar directamente a Twitter, a Facebook, si queremos personalizar este botón, que ahora mismo no se ha cargado bien, tiene colorines de fondo. Y si lo queremos incrustar en nuestra web con este código que nos genera, y ahora aquí pues se cargará si funciona. Pero bueno, lo que hace es mostrar básicamente la ficha de producto, que sería esta, y la podríamos incrustar en nuestra web. Con la versión de pago de Gunroad, pues podríamos utilizar nuestro propio dominio personalizado y para mostrar esta ficha de producto, incluso modificar los estilos CSS para los colores y demás. Vale. Y luego en Purchase Flow es donde vamos a editar toda esta parte de aquí, esta columna donde introducimos una descripción breve, que es esta parte de aquí, y los detalles del ebook, que en este caso concreto yo lo he utilizado para poner el tamaño, el contenido de las páginas, las plantillas, modelos, vídeos y demás, ¿no? Y luego podemos ir añadiendo simplemente haciendo clic aquí, añadiríamos un nuevo valor, un atributo y un valor para lo que queramos añadir. En forma de pago podemos añadir una opción de información de envío en el caso de que enviemos un producto físico. Y aquí optimizar para conversiones lo que hace es que mostrar el campo del nombre completo, mostrarlo siempre o no mostrarlo, de tal manera que va personalizado. Y aquí en el recibo podemos añadir más información, que es esta que aparece aquí, para dar las gracias. Y en mi caso yo lo he aprovechado para indicar dónde está el acceso a la zona privada dentro del ebook, porque muchos me preguntáis luego por correo electrónico, porque revisáis rápidamente el ebook y no os dais cuenta, ¿no? Pero bueno. Y ya está. Esto, si os fijáis, hay que hacerlo en el modo de vista previa, porque si vamos a la versión de edición, solo podemos configurar esta parte de aquí, ¿vale? Que es lo de incluir los archivos y la información de la descripción. Yo os recomiendo que pongáis la máxima información posible para optimizar la conversión. Y destacar con negritas, subrayados y con argumentos de venta que finalmente convenzcan al usuario. Vale, si vamos otra vez a productos, podemos ver aquí lo que os comentaba. Vamos a suscripción. En este caso, podemos hacer o bien suscripción mensual, semestral y anual, y aquí las membresías. En este caso, por ejemplo, imaginaros que tenéis una revista y que cada mes hacéis una publicación nueva. Pues aquí podéis especificar si queréis que sea trimestral, semestral o anual y el precio. Si hacéis clic aquí, cambiaréis la moneda, ¿vale? Esto lo tenéis que tener configurado desde el principio y bien, porque luego creo que no se puede cambiar. Le dais un nombre y ya está. En el momento en el que el usuario se suscribe, tienes la opción de enviarle el último número de esa revista o que tenga que esperar a la nueva revista que se publique el mes siguiente o en unos días si coincidiera en el tiempo. Y en el caso de la membresía sería lo mismo, pero el usuario puede tener acceso automáticamente a todos los archivos que compongan tu producto. Imagínate que estás haciendo un curso online y lo ofreces a través de PDF o con una serie de vídeos. Pues simplemente el usuario, una vez haya pagado la suscripción a la membresía, podrá recibir un correo con el enlace para verlo en su perfil de comprador aquí. Yo como soy vendedor, tengo la opción de cambiar a la opción de compra y entonces esta sería la librería, aquí me aparecería mi suscripción, yo clicaría y vería todos los archivos que componen esa suscripción, ¿vale? Este es el lector para ver los archivos PDF o si fuera un vídeo, podría ver el vídeo en streaming. Si en el caso de que hagamos un curso a través de vídeo, podemos especificar que los usuarios solo puedan ver los vídeos desde la plataforma de Gunroad para evitar que los puedan descargar. Entonces, por ejemplo, aquí sí que me da la opción de descargar el libro, enviarlo a Kindle, volver a enviarme el recibo a mí mismo para por si no he perdido el enlace de descarga o lo que sea, lo quiero tener a mano. Y si le doy a leer, me abre el lector. Este es un PDF de prueba, ¿vale? Y si el PDF está marcado con el estampado, por ahora Gunroad no ofrece esta posibilidad de ver el PDF aquí, pero bueno, ya veis, muy sencillo. Y con el vídeo, pues lo mismo. Verías el vídeo aquí y si das la opción de descargar, el usuario podrá hacer clic en el vídeo y descargarlo directamente a su ordenador. Esto está muy chulo, la verdad, porque te permite gestionarlo todo desde la misma plataforma y olvidarte, ¿no? De crear tu propia plataforma online para cursos, para tus productos. Vale, volvemos aquí a esta sección. Aquí tendríamos
lo que me queda por cobrar, por ejemplo, aquí el problema es que te lo da en dólares, y bueno, si te manejas en esta moneda no hay problema, pero luego a la hora de calcular las tasas, el cambio de moneda y demás es un poquito engorroso, ¿no? Porque no sabes a ciencia cierta exactamente cuánto has percibido en total, en neto, con cada venta, sino sabes el conjunto, pero bueno, no hay problema. Entonces, clicaríamos aquí y aquí veríamos lo que has generado en los últimos 7 días, en el último mes y el total generado. En este caso, aquí puedes tener más información y aquí si le das al total sí que te dice todo lo generado en total. No sé por qué aquí no coincide ahora mismo la cifra, no sé si es porque, no sé, se está rayando, me parece, porque de normal sí que aparece. Y aquí tienes los pagos que te han ido realizando cada mes. Perdón, cada mes no, cada viernes. A partir de, creo que eran 10 euros, te pagan cada viernes. Y el pago se emite ese viernes, pero a ti te llega una semana después, con lo cual son 2 semanas. Pero a partir de la segunda, de la primera semana que cobras, vuelves a cobrar al viernes siguiente, más o menos. Entonces aquí tienes las ventas que has generado, las tarifas en función de la cuenta que tengas. Os recuerdo, si es una cuenta gratuita, ellos te cobran el 5% más 0,30 por cada venta. Y si tienes la cuenta de pago, es un 3,5%. 5% y los 30 céntimos que son los que te cobran por PayPal. Y aquí la distribución de ingresos es lo que has pagado tú a tus afiliados por las ventas, con lo cual hemos vendido 320 menos 79, se quedan 222. Eso es el último pago que me han hecho a mí. Los impuestos son solo para los vendedores de Estados Unidos cuando venden a clientes de Estados Unidos y en función de los estados, porque allí el tema de las tasas es distinto en función del estado en el que reside el comprador, ¿vale? En nuestro caso, que es España, se aplica automáticamente el IVA y el vendedor es, en este caso, Gumroad, no lo eres tú. Tú te estás beneficiando de esto cuando ellos te pagan a ti, pero no con cada una de las ventas que se producen en tu cuenta, con lo cual a nivel de impuestos es relativamente sencillo porque solo hay que hacer una factura a nombre de Gumroad y hola, se la pasas a tu gestor y el que lo gestione. Con lo cual no hay que incluir el IVA y el IRPF en este caso, si no recuerdo mal, ¿eh? Esto, hablarlo con vuestro gestor en el caso de que declaréis los ingresos. Y aquí esto es lo que me extraña, pero bueno. A ver, vale, vamos a la venta. Vale, esta es la página principal de las ventas. Aquí podéis ver la evolución de las ventas, los referidos. Y aquí veréis que aparece Re Recommended by Gumroad, que esto es la sección de Discover. Aunque Gumroad no es un marketplace, sí que tiene una sección para mostrar productos destacados. Entonces, cuando te muestran aquí, pues claro, imaginaros que las visitas que tendrá esta web. Entonces, aquí aparecen productos destacados. Y pueden promocionar el tuyo cuando les rote. Y la verdad es que la conversión es bastante alta. Aunque, por ejemplo, aquí estamos viendo los últimos 30 días, creo, casi no llega. Y han habido 13 visualizaciones y 3 compras. Con lo cual es un porcentaje, no es fiable, pero bueno, ya da una idea del poder que tiene esa portada de Discover. Podéis ver el resto de afiliación, de las webs donde lo estás promocionando, si viene por correo electrónico y demás, ¿no? Está bastante bien. Y nada más, si tenéis cualquier duda, me la dejéis en los comentarios y os intentaré ayudar para que podáis vender vuestros infoproductos a través de Gumroad. Y nada, hasta luego.